Bueno, no me negarán, el vídeo espectacular. Yo sé que muchas personas ya han visto este vídeo a través de WhatsApp porque yo diría que se ha viralizado en Málaga porque Marisol Egea mueve mucha gente y lo habéis compartido, pero habrá mucha otra gente de Málaga que todavía no haya visto este vídeo de resumen un poco de de cómo se trabaja, ¿no?, la Asociación Cultural y de Folclore de Marisol Egea. Y yo quería que se viera aquí en el programa y que estuviera una representación. Marisol ahora mismo está dando clase y no puede estar con nosotros. Desde aquí le mandamos un beso y un abrazo muy fuerte. Pero está muy bien representada Marisol, de la mano de Beatriz Raya y de David Santamaría. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Damos tardes. también la bienvenida a este último espacio de la tarde a nuestro amigo, el pintor y retratista malagueño Quique Postigo, que luego nos tiene que mostrar una cosa también que ha dado mucho que hablar esta última semana relacionada con Chipiona y con Rocío Jurado. Quique Postigo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la Asociación Cultural y de Folclore Marisol Egea, muy presente en eventos como la romería al Santuario y Basílica de la Victoria, la Feria de Málaga, en múltiples eventos, es muy solicitada la Asociación de Marisol. Y además tocáis todos los estilos de folclore de Málaga y de Andalucía, ¿no? Sí, es que Málaga es la provincia con más folclore que hay a nivel nacional, que tiene muchísimos palos, tiene muchos estilos, tiene muchos bailes típicos, tanto Verdiales con sus tres estilos, luego tiene fandango de pueblos, luego también tiene flamenco propio, Las malagueñas, exactamente las de fiesta y malagueñas, que las malagueñas flamenca. exportamos a muchos sitios, como que se bailan en Lorca, en Valencia, en la malagueña canaria, que es muy conocida. Y luego, por supuesto, los verdiales, que es lo que más hacemos, y también bailes regionales de toda la región de Andalucía. ¿Y cómo fue lo de la grabación de este vídeo? Al final, ¿qué balance hacéis? Porque vemos que el vídeo resume todos los estilos de baile que trabajáis en la asociación, también que la asociación está integrada por generaciones muy diversas, desde gente con más edad hasta personas con muy poquitos años que ya se inician en el baile, y luego que al final os convertís en difusores de la cultura, del folclore y del baile, ¿no?, de nuestra tierra. Y eso además incluso en algunos que otros encuentros lo sacáis al extranjero, porque vosotros participáis en encuentros internacionales y lleváis pues una representación del folclore aquí de España. Sí, pues la verdad que fue muy emocionante porque teníamos muchas ganas, también veníamos del confinamiento, que paramos unos mesecillos, pero luego después hemos estado siempre en contacto y Claro, los ensayos teníamos solo separaron los 3 meses que los 3 meses estuvimos encerrados. únicamente, pero Luego nos, retomasteis exacto, con mascarilla. primero, sí, primero online y luego después sí que estábamos ya en Gamarra, que podíamos tener un espacio al aire libre, todos Sí. con mascarilla y hasta el día de hoy que ya podemos estar ensayando. Habéis recorrido prácticamente toda la ciudad, ¿eh? Porque mira que habéis grabado en la playa, en monumentos, en distintos rinconcitos de la ciudad. Sí. Un vídeo que no sé qué repercusión está teniendo, creo que bastante, ¿no? Sí, la verdad es que está Mucho. teniendo una repercusión muy grande. Nada más que, por ejemplo, en el Facebook de Marisol, pues ya lleva cerca de 4.000 visualizaciones, aparte, por supuesto, de las que de la difusión por WhatsApp que tú comentabas, luego las que hemos subido personalmente a nuestras propias redes, que también pues no sabremos sumar la cantidad de visualizaciones en menos de un mes que lleva ahora mismo la publicación. Y esta es una versión reducida, porque luego hay una versión Sí. extendida, ¿no?, que dura más. Bueno, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se vive el folclore dentro de la Asociación de Marisol? Cuéntame. Pues se vive muy intenso y con muchas ganas, la Soy una gran verdad. familia ya, ¿no? Sí, somos una familia, yo llevo ya 20 años, empecé con 6 años y cumplo 26 el mes que viene, Sí. así que toda la vida. Me imagino Y que ya después de tantos años de experiencia como profesora Marisol, ya habrá incluso segundas generaciones, ¿no?, dentro de la asociación. O sea, hijos de padres o madres que empezaron a bailar con Marisol y que ahora sus hijos pues continúan. sí, incluso bailando, que bailan juntas la madre con la hija y lo tenemos también. Anda, mira qué bien, mira qué bien. Muy curioso. Es que no ha faltado rinconcito de Málaga, ¿eh? Desde luego, No, vamos. la verdad Yo que creo sí. que es un vídeo para promocionar el folclore de Málaga, de nuestra tierra, pero también nuestra ciudad, hasta el Pompidou lo habéis sacado. Sí, es que la verdad que no hemos encontrado ningún sitio donde haya habido un vídeo de Málaga, pero también vinculado al Claro. folclore. Hay vídeos de artistas, vídeos de museos, todo promocionando a Málaga, pero ninguna vinculada al folclore. Y creo que hemos sido en ese aspecto, hemos sido pioneros Sí. en hacer este tipo de vídeo promocional. Yo creo que también otra de las cosas que caracteriza, os caracteriza, es la elegancia con la que hacéis los bailes. Cuando salís a un escenario, se nota ahí que hay un trabajo, una disciplina, y luego además cómo cuidáis, por ejemplo, el vestuario. Yo sé que ahí hay un trabajo importante, ¿no?, que todo suma, no solo el saber bailar esos estilos, sino también el llevar el vestuario adecuado, también
el semblante ante el público, también el interpretar lo que estáis bailando, y eso lo transmitís muy bien. Yo creo que ahí se nota un trabajo fuerte el que hacéis. Muchas gracias. Sí. La verdad que sí, como le ponemos mucha pasión a todo siempre, y además que Marisol es que te engancha eso, hace las cosas con mucha pasión y al final pues se ve reflejado. Qué bien. Oye, pues enhorabuena por este vídeo a vosotros y a toda la gran familia de la Asociación Cultural y de Folclore de Marisol Egea.